Ahora entre Ibro y River Plate Gaming. Sí, así es, un enfrentamiento sumamente interesante, ambos equipos que, bueno, traen varios cambios, algunos jugadores que se quedan, Ibro que viene totalmente renovado, con buenas figuras. La verdad es que todos los roster están trayendo jugadores muy muy interesantes, un River Plate que por ahí mantiene a alguno de sus jugadores, otros que vuelven luego de haber tenido recorridos por otros equipos, que mantiene su head coach por lo menos, y hay que ver si esto impacta también en el estilo de juego de River, ¿no? Que siempre fue muy característico, independientemente de quienes componían sus filas. La verdad que sí, o sea, River es un equipo que jugaba para el carril inferior, que era lo que siempre le funcionó al conjunto de River Plate Gaming, que es algo lo que sabe draftear. Y ahora Wingate tiene algo bueno y algo malo, ¿no? Porque es mejor para el equipo de River Plate ahora, tiene muchas más herramientas, un Strange que tiene una cantidad de picks enorme, un Dandy que también tiene muchos picks similares a Strange y pueden flexear entre ambos jugadores porque la realidad es que ambos eran midlaners. O sea, esto es una locura, ¿no? Dandy y Strange eran de los mejores midlaners que teníamos en el 2021 y ahora están en el mismo equipo. Es algo hermoso esto. Sí, sí, es muy lindo porque, bueno, en aquella oportunidad por el 2021 nos interesaba mucho cuando hablábamos de la previa y se enfrentaban Dandy y Strange justamente porque era un duelo de estilos. Por ahí Dandy con selecciones muy fuertes, pero siempre jugando alrededor de este carril inferior, como era la historia de River Plate justamente, y por otra parte un Strange que salía con picks sumamente extraños, pero los hacía rendir de una manera increíble. Sí, vamos a ver si funciona esto para ambos equipos, pero antes de seguir con esta previa hay que repasar los rosters que tendremos el día de hoy, comenzando nada más ni nada menos por el León Ibro, que tiene a Kunma en el carril superior, Ocean en la jungla, Nobody de carrilero central, Tomnan de tirador, Nottingham de soporte. Todo esto coachado por Kufa. Así es, interesantísimo este roster entonces, pero del otro lado tenemos entonces a River Plate Gaming, que en el carril superior va a estar llevando a Dandy, Shux en la jungla, Strange en el carril central, Fatorix como tirador, Lions como soporte, todos ellos bajo el comando de su coach Wingate. Y hablamos, ¿no? Estos dos rosters, quizás un equipo de River Plate que viene con nombres todos reconocidos, Dandy que está con Jux de vuelta, lamentablemente mucho no lo va a ver porque está en el carril superior y quién gankea al carril superior. Pero hablando en serio, creo que el duelo que va a tener Dandy en este enfrentamiento. Es ahora que no puedes tirar teleport. No seas malo, Román. Pobre Dandy. Dandy era un jugador que tenía muchísima presencia durante el principio de la partida y ahora, hasta el minuto 14 más o menos, no lo vamos a ver. Igual creo que va a tener sus formas de presentarse a los enfrentamientos y ayudar a sus compañeros. La realidad es que me interesa mucho qué va a poder hacer Dandy en este nuevo rol. O sea, era un midlaner rookie que le iba muy bien y ahora cambiándolo de rol y puede pasar cualquier cosa. Le tengo mucha fe porque es un jugador con mucho talento, pero antes que nada, Lady Mufa, quiero recordarte a vos y a todos ustedes que potencien su juego en Digit. Descubrí lo nuevo en consolas, notebooks, accesorios gaming y periféricos de marcas líderes. Aprovechá y llevarlo en cuotas sin interés, con envíos gratis a todo el país y garantía oficial. En Digit tenemos lo último en tecnología, vení a Digit y descubrí lo nuevo. Así es, para que no le eches la culpa, ¿no? Que se te traba la computadora, que no puedes jugar y esas cosas. Hay que hacerse cargo de lo propio y ahí lo podés llegar a sortear. Pero bueno, volviendo un poco a lo que hablábamos, un poco del rol de Dandy, ¿no? La presencia que él tenía, las rotaciones también, la capacidad para anular a su rival, a su carrilero contrario, a su némesis. Veremos cómo funciona ahora en el carril superior también. Lo cierto es que siempre también ha sido un jugador con una capacidad de flexear importante. Así que creo que esto es un factor positivo. Es un factor positivo, sobre todo dentro de la fase de selección y bloqueo de campeones que tenemos ahora. Lado azul para Ibro, lado rojo para River Plate Gaming. ¿Quiénes son los entrenadores, Lady Mufa? Kufa para Ibro, Wingate para River Plate Gaming. Y ahí tenemos ya los primeros bloqueos. Se nos va a ir LeBlanc, que no la vamos a tener en las manos de Strange, que me arregló ahí el Strange con SH, así que me voy a permitir decirlo con SH en el día de hoy mientras corrijo mi Jaimo para el resto de las cosas. Kaylin, que no va a estar tampoco disponible. Hablábamos, ¿no? Una meta con estos tiradores algo inmóviles, pero que castigan muchísimo desde el rango. Kaylin, Aphelios, Jinx. Así que Kaylin, que no va a estar. Y Karma, que había sido la compañera en una excelente botlane durante la partida pasada, no la vamos a tener. Sí, es que beneficia muchísimo a estos tiradores inmóviles, sobre todo a un Lions que
funciona muy bien con este tipo de picks también, donde se puede quedar atrás, donde puede estar constantemente tirándole escuditos y dándole velocidad a sus compañeros, que es una de las partes claves que puede tener este jugador. También me interesa mucho qué podemos llegar a ver de parte del equipo de Ibro a la hora de buscar baneos más específicos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que no solo con la gran cantidad de picks que hay en este momento, sino con dos jugadores que comparten muchísima Champion Pool, puede ser complicadísimo para ambos, la verdad, a la hora de buscar un draft. Bueno, LeBlanc, como decíamos, el primer ban de la partida, y viajamos en el tiempo un segundo, no pasa absolutamente nada. Una cosa que te quería mencionar... Para ver si están atentos, nada más. Sí, es para ver si habían prestado atención. Una cosa que te quería mencionar, ¿qué pensás de este duelo que vamos a tener en el carril inferior, no? Porque Fatorix quizás es un jugador que no está tan probado, pero Tomnan y Nottingham tampoco nunca jugaron juntos. Nunca jugaron juntos, pero es interesante el planteo, ¿no? Porque a Nottingham lo veíamos como un gran iniciador en su momento, y creo que esto es algo que sirve mucho, teniendo en cuenta que Tomnan ha sido siempre un tirador con un nivel de agresividad altísimo, que quizás a veces se exponía por puntos por demás, pero creo que si... Vamos a ver, ¿no? El fruto del entrenamiento acá, de la comunicación también, porque usualmente lo vemos a Tomnan yendo de menos a más en general cuando mejora su comunicación justamente con quien lo acompaña como soporte. Es un tirador que necesita que jueguen un poco alrededor de él, pero se enfrenta con un River Plate Gaming que históricamente siempre jugó alrededor de esa botlane, ¿no? Y encima un Lions, además, que tiene esta característica de llevar soportes tanques con mucha iniciación, con mucha capacidad de proteger a su carry también. Vamos a ver cómo funciona de esta manera, cómo acompañan con los picks también. Un Thresh que no va a estar disponible y la primera selección que termina siendo esa Diana. Una Diana que recibió un poco de cariño y que la devuelve a su rol en la jungla, que la veíamos por ahí muy cómoda. No tanto en el carril central, si bien también el buff le sirve un poco para esto, pero lo cierto es que la mejora del daño a monstruos le termina devolviendo un espacio en la jungla, que la verdad que a mí, por lo menos, la Diana en la jungla me resulta sumamente atractiva. Y además los combos que podés lograr, ¿no? Con eso Diana, por ejemplo, trayendo un Yasuo en el carril central para Nobody, sería algo muy fuerte para comenzar para el conjunto de Ibro. Del otro lado, River Plate Gaming ya tiene el Jin Sao y la Lulu. Buen combo para arrancar. Sabés que el Jin Sao está en el medio del equipo rival, puede utilizar el Neuromizar y ya lo ayuda muchísimo este Jin Sao a la hora de buscar las peleas. Buena aseguración, buen pick para asegurar para ese carril inferior. Ya sabés que podés jugar tranquilo. No sé qué tan tranquilo, teniendo en cuenta que del otro lado vamos a tener Jinx y Nautilus. Hay daño, hay CC y hay un escalado muy importante en manos de Tomnan. Sí, era indispensable sacar la Jinx teniendo en cuenta la selección de Lulu, ¿no? Porque obviamente la Lulu y la Jinx termina siendo una combinación tremenda. Y hablábamos, ¿no? De Kaylin, de Jinx, de Jhin, de Aphelios. Y es Aphelios quien termina acompañando a esa Lulu en el carril inferior. Una Aphelios que sabemos que ni bien se empieza a itemizar un poco, ya impacta de buena manera en la partida, que carece obviamente de esta movilidad, pero vamos a ver cómo lo defiende esta Lulu, que por otra parte también tiene el apoyo del Jin Sao. No vamos a ver a la Lulu como se veía por ahí durante el año pasado, mucho en ese carril central, gracias a Dios, porque la verdad que odiaba ver soportes en el carril central. La corona de la reina fragmentada devuelve su lugar a los magos en el carril central, algo que me gusta mucho, si bien la vemos en algunos tiradores, también en Ezreal, en Kai'Sa la hemos tenido. Así que me gusta que volvamos a tener magos en el carril central. La verdad que sí, sobre todo con el duelo que vamos a tener en el carril central entre Nobody y Strange, quiero ver unos buenos magos o unos buenos asesinos también, ¿no? Yasuo, que va baneado directamente aparte del equipo de River Plate Gaming, este era un ban que tenía que ir sí o sí. El combo Diana-Yasuo puede ser muy molesto, sobre todo si está bien ejecutado de parte del equipo de Ibro, y River Plate no lo quería ver. De parte del conjunto de Ibro no vamos a tener ni Jayce ni Gwen, dos bans targeteados directamente para el carril superior, que es lo que nos falta, ¿no? De parte de ambos equipos, el carrilero superior y el carrilero central, las solo lanes. Así es, solo lanes que se hacen desear, quizás en esperar. Hasta ahora las selecciones fueron en espejo, ordenadas, sin revelar demasiado. Y bueno, le toca a River Plate dar el primer paso, hacer una selección a ciegas, con varias composiciones que pueden llegar a servir, pero... ¡Ay, no me digas! ¡No me digas! Primera fecha. La Mufa se hace presente. Dije la Lulu que no quería que esté mid. Y no me digas que la Lulu va a estar mid o top. Es que no sé qué. No sé para dónde sería mejor. ¿Por qué depende eres mucho así? El matchup que pueda llegar a tener, pero. Es que, a ver. Si se lo tengo que dar a alguien, la Lulu. Chao, chicos, nos vemos. Es que no. Ay, Dios. Podía pasar. Corki encima para el equipo de Ibro. Buena selección que puede tanto para el carril central como para el carril superior. Hay flexibilidad.
Hay un mal momento también. A ver, yo creo que la Lulu puede funcionar en el carril superior en las manos de Jux, que ya la llevó en varias oportunidades. Sostengo lo mismo que decía el año pasado respecto a la utilización de soportes en el carril central. Para mí, en jugadores tan habilidosos micromecánicamente como lo es Jux y como son otros también, me parece que es casi un desperdicio que terminen utilizando un soporte. Más allá de eso, siento que puede funcionar en el carril superior jugando mucho alrededor de Dandy, pero por otra parte también esta pérdida, ¿no?, de alguna forma de la teleportación hasta el minuto 14 va a condicionar mucho las rotaciones de esa Lulu. Sin dudas, y me parece que vamos a cerrar con un Xerath finalmente para el equipo de River Plate Gaming. Ok, está interesante la composición de River Plate. Añaden un pokeo muy fuerte con este Xerath que va a quedar para el carril central seguramente. Deniegan un poquito también al Corki porque el Xerath tiene más rango que el Corki a la hora de buscar el pokeo y puede llegar a hacer más daño de conforme también cómo se juegue la partida. Es una composición interesante la que busca el conjunto millonario. Pero acá me tengo que ir a lo básico, a lo clásico. A ver, si yo veo en el carril superior un Gamtan en contra de una Lulu, sé que le va a causar ciertos problemas para farmear al principio de la partida, pero el escalado que va a tener ese Gamtan es terrible. En cambio, una Lulu funciona muy bien, puede apoyar mucho a sus compañeros, pero te está faltando una fuente de daño ahí y posiblemente también una fuente de iniciación. Además, no tiene una composición el equipo de Ibro que le cueste demasiado, sea matar una Lulu o matar a la Felios, obviamente, que son los dos objetivos principales, junto también con el Xerath. Pero la realidad es que me parece interesante lo que busca el equipo de River Plate Gaming. No esperaba que el debut de Dandy en el carril superior sea con una Lulu, pero bueno, es lo que tenemos. A ver, lo dijimos durante la fase de selección y bloqueos, ¿no? La duda mía era si Wingate iba a seguir jugando a lo mismo, ¿no? A esto de proteger al carry, de jugar con posiciones alrededor del carril inferior. Esa era mi duda y la termina resolviendo rapidísimo Wingate en este sentido. Vamos a ver si le resulta o no. Es cierto que esta idea a River durante bastante tiempo le resultó positiva. En otras oportunidades, cuando se encontró con rivales que ya le leían el juego, no lo podía hacer de esta forma tan fácil. Veremos lo que sucede en este primer enfrentamiento, por lo menos. Es una composición que va a depender mucho durante el comienzo del juego, por lo menos, de este Xin Zhao, de cómo pueda escalar, porque recién el daño de la Felios se va a hacer esperar mucho. El daño del Xerath puede estar presente, puede ser muy bueno, pero enfrente tenés un Corki. Sí, es un Corki que no solo escala y mete mucho daño, sino que también puede ser agresivo por demás una vez que ya tiene ese paquete, que tiene una rotación constante y molesta sobre los rivales. Vamos a ver qué pasará en este partido, pero antes que nada vamos a ver quién es el player to watch de este enfrentamiento, presentado nada más ni nada menos que por Philips OneBlade. Dale un boost a tu barba con OneBlade, recortá, perfilá y afeitá, así quedás como Dandy, que está afeitadito y con el pelo largo y con una Lulu en el carril superior. La estoy pasando mal, yo no sé, le dimos, a ver, entiendo que funciona muy bien con la composición, con lo que está buscando el equipo de River Plate, que a Dandy no se le da mal este tipo de picks, que le puede ir muy bien, pero la realidad es que no sé qué pasará. Ustedes quizás sí saben qué va a pasar, el público, vamos a ver la predicción que tiene la gente, que tiene un 81% a favor de River Plate Gaming. Bueno, confían 100% en el conjunto millonario, bueno, 81% en realidad en el conjunto millonario, pero yo creo que Ibro no se queda atrás, ¿eh? Creo que Ibro tiene la capacidad de ganar esta partida tranquilamente, pero todo va a depender de qué pase dentro de la grieta. Así es, recuerden que estas votaciones son de Instagram, así que ustedes pueden poner sus votaciones ahí mismo, pero ahora sí, tenemos partida y sean todos bienvenidos a la grieta del Invocador, segunda partida de esta primera jornada de la Apertura 2022. Y que tiene del lado azul, izquierdo e inferior a Ibro. Así es, y del lado rojo superior y derecho de sus pantallas a los millonarios, a River Plate Gaming. Bueno, ya tuvimos la previa, ya tuvimos todo lo bello y ahora nos queda ver qué pasará en esta partida. Por ahora, los jugadores se dividen. No vamos a tener mucha agresividad en el principio del juego, sobre todo teniendo en cuenta de que mucho tampoco puede pelear el equipo de Ibro. Sí puede llegar a ser algo interesante ese level 1 con el Brown, pero no creo que tampoco busquen arriesgar por demás en esta partida. Y lo que todos queremos ver, ¿no? Un soporte en el carril superior en manos de Dandy y una Kunma que va a estar con este Gamplan. Un Gamplan que ha estado, está prácticamente igual, no ha sufrido demasiado los cambios de temporada el GP. No, a ver, no sufrió demasiados cambios, pero sí tuvo un poco, un pequeño buff en este parche actual.
Y la verdad es que siempre ha sido un campeón que ha sido muy bueno para holdear la línea y en el escalado para castigar bastante. Y además, teniendo en cuenta esta modificación al teleport, ¿no? Donde los carrileros superiores ya no pueden, bueno, nadie en realidad, no solo los carrileros superiores, pero hablando justamente del carril superior, ya no pueden rotar ni desplazarse a otros espacios antes del minuto 14, a menos que sea a torretas aliadas justamente hasta llegar a esa teleportación desatada. Lo cierto es que la hondonada de cañones, esta definitiva de Gangplank, le puede colaborar con esa presencia global, digamos, sin necesidad de utilizar este teleport en un principio. Y esto puede llegar a sumar, ¿no? Con ese desbalance que genera siempre la compañía, la ayuda del carrilero superior. Y mucha ayuda no va a poder aportar en esta partida Dandy, salvo que haya un dive sobre ese carril inferior y tire el TP sobre esa torreta, pero la realidad es que Dandy más que nada se va a dedicar a farmear estos primeros minutos, ayudar un poco a Yuk si es necesario, si busca algún invade. Eso depende también muchísimo la presión que puedan ejercer ambos carrileros en este carril central, ¿no? Porque teniendo un Xerath y un Corki, son dos personajes que no tienen problemas de limpiar la oleada, de mantener la presión a su favor. Y hablando de presión, está metiendo presión Dandy en este carril superior, haciéndole muchísimo daño a Kumma en este principio de partida. Y no va a perder demasiados minions de igual forma el GP, pero molesta bastante Dandy para comenzar. Sí, sí, bastante bien, ¿no? Un poco la agresividad ahí en las manos de Dandy. Nos tiene acostumbrados a esto. Tampoco es la primera vez que está utilizando soportes. Lo veíamos mucho con esta selección en el carril superior durante el año pasado. Y el juego temprano de Gangplank, lo cierto es que es complejo. De alguna forma vamos a ver si empieza después a jugar un poco de la mano de Jux, teniendo en cuenta la presión que le está ejerciendo, por lo menos en los primeros minutos, a este Gangplank. Le está tirando toda la oleada de súbditos directamente en la torre. Y cuidado, no tenga, aunque ya conectaba ahí en el carril inferior, pero en contra de Lions no tenía mucho sentido continuar. Y Tomnam, que cuidaba el posicionamiento por detrás. Así que mucho ruido y pocas nueces por ahora. Sí, no vamos a ver demasiadas peleas en el principio de la partida. Me interesaría ver si en este carril inferior quizás busquen un poco más de agresividad. Sobre todo teniendo en cuenta que ya Jux está cerca de este carril inferior y no sería algo raro de River buscar una jugada temprana en ese carril inferior, ¿no? Querer darle ventaja a su tirador, que esta vez es Fatorix. No, previamente, como hemos tenido grandes jugadores como Snacker también en el equipo de River Plate. Ahora tiene un jugador un poco más rookie, un jugador que tiene que demostrar. Y de lo poco que se ha visto de él en previos equipos, se lo ha visto bien. Este equipo de River Plate que ahora no va a poder buscar este gang en el carril inferior. Bien posicionados los muchachos de Ibiro. Y aparte, Ocean ya estaba en las inmediaciones. Pero cuidado, porque ya iniciaban Nottingham, que lo agarraba rápidamente a Lions. No llegan a estunearlo este Nautilus. No pasa mayor en la situación. Se están dejando con las ganas, ¿no? De castear esa primera sangre. Sí, ¿no? Un poquito. Por ahora, sí. Por ahora se hace esperar. No. Pero después, a veces pasa, ¿no? Que cuando llegan estas situaciones, cuando empiezan después los enfrentamientos, se dan de buena forma. Nodi, que está con esta runa de primer golpe, ¿no? Recordemos que te da oro y más daño cuando logras impactar de primera mano respecto de un campeón rival. Y Strange, que igualmente tiene la misma, y aparte, bueno, el rango, ¿no?, de Xerath, que siempre permite un poco de ventaja en este sentido. Una primera sangre que puede venir en cualquier momento. Igual Lady Mufa, Strange ya muy bajo de maná, constantemente pokeándolo a Nobody. Aunque la presión en ese carril central sigue bastante igualada, que es un poco también lo que se espera, ¿no?, entre un Corki y un Xerath. Pero de igual forma se mantiene bastante igualada la partida. Por el otro lado van a tradear los escurridizos ambos junglas. No tenemos mucha agresividad en el principio de partida. Y una vez que tenga ese rito del arcano, igual las cosas se van a poner interesantes, ¿no? Porque es un poco una forma de contrarrestar hasta cierto punto la definitiva del Gangplank. Tiene una presencia bastante grande Strange con esa definitiva para su personaje. Y puede nuevamente aportar para ese carril inferior, que creo es lo que va a querer buscar el equipo de River Plate a través de todo este enfrentamiento, ¿no? Buscar ayudar ese carril inferior y mantener por delante a Fatorix. Sí, hasta ahora una partida bastante, bastante calma. Dandy, que ahora sí tiene la presión en contra con todos los súbditos, así que le permite resetear tranquilo a Kunma sin problemas. Una Diana que no tiene facilidad para entrar al carril superior, ni tampoco para el carril central. Quizás con la iniciación de Nottingham podría intentarlo por ese lado inferior del mapa y podría ser el próximo destino, teniendo en cuenta que ya salió la primera dragona de la partida, dragona Hextep, que no vamos a tener disponible entonces esta grieta en el día de hoy. Bueno, en el día no sé, en la partida por lo menos. En la partida por lo menos no va a estar, pero sí, va a ser el primer dragona de la partida. Que va a ser, que puede ser para cualquiera de los dos, pero cuidado porque ya lo arrancó Jux, y quiere sacar
este primer objetivo para el conjunto millonario. Está la Diana cerca, pero me parece que no hay visión sobre Jux. No saben que está ahí. Ahora Strange está rotando también sobre este objetivo. Tomnan, que se lo ve venir, que está yendo Lions. Nobody también. Vamos ya a tener un enfrentamiento, pero me parece que no. El equipo de Ibro. ¡Uy! Casi lo terminan agarrando a la Felios. Se salva por poquito. Y ahora el equipo de Ibro se adentra en este pit. Ocean que va directamente sobre Lions. Sería la definitiva también de Gamblan. Le está bajando muchísimo la vida a Ocean. Del otro lado viene el rito del arcano, que rápidamente golpeaba sobre Ocean, que por ahora sigue vivo. Puede asegurarse Dragón si así lo desea. Pero la primera sangre de la partida queda para Tomnan. Cae también el Nautilus. Y es un asesinato doble que queda para la Jinx. Y ahora Fatorix sigue con todo. Lo puede stunear. Pero va a terminar cayendo el tirador del equipo de Ibro. Se quedan con el dragón, pero ¿a qué precio? Es un 2x2 y quiere más Strange ahora mismo, pero está pecando de goloso porque rápidamente lo agarraba Nobody. Es un tercer asesinato para los leones. Esto termina saliendo bien para Ibro, pero River también respondió con lo propio. Ibro que termina llevándose la mejor parte, no solamente ese dragón que estaba viendo cómo le bajaba radicalmente la vida a Ocean, que ya no tenía disponible el smite, que ya lo había utilizado para lograr curarse un poco y estaba, me parece, conteniendo la respiración para no morir en las manos de ese dragón. River, que pensaba que ganaba la pelea y después podía llevarse el objetivo, finalmente no lo logra. Logra dos bajas interesantes, pero de todas maneras queda un asesinato en las manos de Nobody y después un Strange que busca por demás sin visión, con visión plena, obviamente, para Ibro, que tenía un sentinela colocado justamente donde él estaba buscando la pelea, cuando ya no había objetivos, cuando ya no había forma, cuando va de cara directamente a la maleza y se encuentra, bueno, con dos jugadores de Ibro que logran terminar de sacar esa ventaja, un Nobody que empieza a juntar recursos, y si hay algo que no querés en este momento del juego es tener un Corki con recursos. Es que Corki comienza a escalar de a poquito, pero un momento que ya tiene esa manamune completa y el segundo ítem es el daño suficiente como para comenzar a deletear a varios de los jugadores. Mientras tanto, Ocean ya va a buscar este segundo objetivo para el equipo de Ibro. Un segundo objetivo se lo van a poder asegurar porque no está ni cerca Jux. Entonces, Heraldo de la Grieta para el conjunto de Ibro. Y me sorprendió también, ¿no?, lo que veíamos previamente dentro de ese pit del dragón, cómo Ocean se salvaba a tan poca vida con un rito del arcano apuntándole directamente. A nada estuvo de caer esa Diana. Se salvó por muy poco el equipo de Ibro porque era la caída de la Diana y esa pelea se podía dar completamente vuelta a favor del equipo de River. Sí, sin dudas, porque la pelea se daba vuelta y además no se iba a quedar con ese objetivo de dragón. Exacto. Que si bien, a ver, no vamos a tener el alma Hextech, lo cierto es que ya tener por lo menos esta mejora única es un factor positivo, es un dragón deseable, digamos, para cualquiera de los dos equipos, que les aporta de buena manera, con lo cual parece que le termina saliendo bastante, bastante bien a un Ibro que empieza por lo menos con el pie derecho, pero bueno, la partida está en una época muy temprana y si hay algo que también nos ha demostrado Wingate es que River es más de ese juego tardío. Sí, River muchas veces juega al escalado. A ver, tienen una Felios. Escalar, van a querer escalar, sin dudas. Sin dudas. Pero la realidad es que son dos asesinatos en una Jinx. Ya tiene el carcaj del mediodía completo. Es el daño suficiente como para dejar por detrás a Factorix en este principio de partida y tener el daño suficiente como para dominar este carril inferior, que es lo que va a buscar ahora mismo el equipo de Ibro, porque está Ocean ahora mismo y va a querer tirar este heraldo. Va a querer derribar esta primera torreta de la partida. No creo que lo puedan hacer, pero sí va a ser muchísimo oro para Tomnan. Ocean que ya está acá. Lions que quiere defender la torreta. Está llegando Jux. Nobody que está por el costado y está con el paquete. Esto es peligrosísimo para el conjunto de River Plate. Heraldo de la Grieta que cae ya sobre este carril inferior. Y todo el equipo de River se centra en este objetivo. Lo frenan el avance y del otro lado ya caía el paquete. Y lo aseguraba Strange. Termina cayendo el carrilero central del equipo de River Plate. Muy buena jugada de Nobody. Rápido estuvo con ese paquete y dijeron, bueno, no lo puedo tirar para el carril inferior, me voy para mid. No voy rapidísimo, con la rotación, obviamente, como vos decías, con el paquete listo, disponible, muchísimo cuidado para River Plate porque jugás al escalado, pero un Corki con recursos no te va a permitir llegar a ese escalado. Es necesario que haya más actividad. Dandy con esta selección de Lulo está cómodo en la línea, pero no está pudiendo rotar tampoco para ayudar a Jux, para darle más fuerza en ese juego temprano. Un Jux que no está apareciendo demasiado, con un Jin Sao que obviamente lo tiene que hacer porque Ocean con esa Diana, a medida que vaya avanzando la partida, también que empiecen las peleas de equipo, va a poder dar también más espacios de la mano de Nottingham para una Jinx que va a ser también difícil de alcanzar. Y la verdad es que de las pocas formas que tenés para asesinar a Jinx de parte del equipo de River Plate es
rogar que el pokeo de Strange sea el suficiente como para que entre Shux y lo pueda asesinar, o que quede para el último de la pelea y que no llegue a hacer el daño suficiente, que se lo pueda denegar, que lo puedan alejar. O muy, muy de última, buscar un posicionamiento erróneo de parte de Tom Nam, lo cual no creo que pase, pero la realidad es esa. River Plate puede estar complicado para asesinar a esta Jinx, que ya está por delante. Además, teniendo en cuenta que ya un Corki con dos asesinatos, ya comenzó la Manamune, el daño lo va a tener. Está complicado el conjunto de River Plate en este juego temprano, pero si hay una pequeña luz de esperanza de parte del conjunto millonario, es que si las cosas siguen así, dentro de no mucho ya van a tener esas recompensas por objetivo y pueden llegar a dar vuelta a esta situación. Sí, a ver, sin dudas, la existencia de las recompensas por objetivo es un duelo a muerte de cara con no saber cerrar una partida a tiempo o no poder cerrar una partida a tiempo. No, no tengan soñando, cuidado que lo encerraban, ¿eh? Entre dos llegaba. La fisura le hacía mucho daño, termina recibiendo, no termina cayendo. Las manos de Patrick y quedó huyendo de nuevo con lo justo. Se llevaba el dragón, pero era buena la caída de la luna, aunque ahora sí va a terminar cayendo directamente en la cara y tenemos Grieta Elemental Kimtech. Disfrutémosla mientras dure. Todavía está la Quintech y va en esta partida. Va a ser el alma. Quedó un asesinato doble. Finalmente aparece Aphelios. Y ese asesinato doble viene con la recompensa de la Jinx. Muchísimo oro para Fatorix. Y estas son excelentes noticias para el equipo de River Plate. Cuidado, porque no va. Le está metiendo muchísimo daño. Strange le bajó la vida hasta un cuarto. Y te digo que si tenía un par de cohetes más, terminaba cayendo el carrilero central de River Plate. Pero finalmente Ibro también aseguraba ese dragón, ¿no? El segundo de la partida. Y ya comienza a poner la balanza bastante a su favor. Teniendo dos dragones y que el alma sea justo la Quintech. Estos son terribles noticias para el equipo de River Plate, que ahora va a tener que forzar constantemente las peleas por ese dragón. Sí, sin duda es que es un dragón que es una dragona que no puedes dejar de lado, no solamente por la acumulación, sino por el alma. Bueno, ¿qué más pruebas querés respecto del alma a Kindred que sea su eliminación directamente del juego hasta que la pudieran balancear? Así que claramente es un objetivo que va a ser deseable por parte de cualquiera de los dos equipos. Una ventaja leve que de momento ahora tiene Ibro, teniendo en cuenta que se llevó los dos primeros, pero muy costoso fue. Ambos objetivos fueron costosos, River no los dejó de lado y esto nos habla que obviamente de cara al tercer objetivo lo va a intentar hacer todavía con más fuerza de lo que intentó anteriormente y que la realidad es que la pelea de recién le termina dejando recursos a un Fatorix que salió muy bien posicionado y que ahora sí ya tiene esa fuerza del viento disponible y va a empezar a aparecer de buena forma. El equipo de River Plate se metía dentro de la jungla del equipo rival. Ya Jux se roba uno de los lobregos. No es un problema mayor para el equipo de Ibro, pero si este bufo azul le va a venir bastante bien al River Plate, sobre todo denegándoselo a la Diana. Pero fíjate, ya está dentro de la jungla rival la Diana y va a poder recuperar ese bufo azul. Pero mientras tanto, el carril superior termina cayendo. Va una torreta para el equipo de River Plate y rápida la rotación para buscar este heraldo. Me gusta esto de River. Se aseguran los objetivos rápidamente y van con rotaciones los tres jugadores. También Strange si es necesario, pero no lo va a hacer para esta pelea porque este heraldo se lo va a confirmar tranquilamente a River Plate, que con esta jugada vuelve bastante bien la partida, pero hay que tener en cuenta cómo van a utilizar ese heraldo de la grieta y Nobody cada vez que tiene el paquete me da miedo. Sí, la verdad que sí, haces bien en que te dé miedo y mientras tanto lo viene controlando bien a Strange, ¿no? Strange que sabemos y lo hablábamos por ahí en la previa, es un jugador muy activo, muy proactivo, de rotar, de buscar, de mirar el mapa, de desbalancear en otras líneas, también está bastante, bastante controlado en contra de un Nobody que está sumamente cómodo con este Corki, lo sigue castigando desde el rango, también bien parado, pero cuidado porque Lions llegaba para cuidar un poco a su carrilero central, permitirle el back porque ya no tenía manada tampoco para responder y Nobody seguía empujando sin problemas. Así que ahora va a retroceder un poquito la botlane de River que se va para el lado central del mapa para seguir buscando un poco de recursos, teniendo en cuenta que no hay objetivos neutrales para hacer ahora que motiven una rotación más rápida. No, nos queda 1 minuto y medio prácticamente para el próximo dragón. Dragón que tiene que pelearlo sí o sí el equipo de River Plate. Pero si siguen las cosas como están por ahora, el equipo de River Plate se lo puede asegurar tranquilamente. Tienen que frenar un poco ese empuje que está consiguiendo en el carril inferior Akuma si es que quieren estar seguros para este dragón. Pero también hay que tener en cuenta que no falta demasiado
para que este equipo de Ibro comience a tener un punto muy fuerte a la hora de buscar las peleas por equipos, y esto lo sabe el equipo de River Plate, por eso están constantemente empujando este carril central, no quieren dar ningún tipo de ventaja, quieren tener la presión constantemente a su favor y quieren derribar ya la tercera torreta para ellos, la segunda torreta para ellos en esta partida. Ya se viene el Heraldo de la Grita para este carril central, Nobori muy bajo de vida por el resto del arcano, fallaban ambas definitivas los carrileros inferiores del equipo de River Plate, presta torreta del carril central que se lo va a quedar al conjunto millonario, mega cohete requete mortal que golpeaba solo sobre Jux, y fíjate, porque al no tener esta definitiva no tiene forma fácil de robar el objetivo el equipo de Ibro sobre el equipo de River Plate, si es que dentro de 35 segundos más o menos busquen ese dragón. Es que sin duda es el objetivo de River acá, más allá de obviamente conectar, que si venía bien se daba, pero más allá de conectar las definitivas y lograr la baja, era lograr la eliminación de esa torre del carril central para abrir la presión, justamente abrir la visión. Fíjate la visión también, por sobre todo el río, porque River no puede ni quiere dejar de lado este tercer dragón de la partida, que podría ser el primero para ellos y empezar a recuperar un poco la presencia de los objetivos. El heraldo que se hacía presente ya, pero que obviamente era un heraldo para abrir nada más los espacios, no era un heraldo que pudiera hacer demasiado desde el oro, porque bueno, ya cayó lo que eran los revestimientos en el minuto 14, así que ahora sí, tenemos todo el posicionamiento de ambos equipos alrededor de este tercer dragón de la partida, y creo que la pelea ya va a ser inminente, pelea primero por la visión y el posicionamiento que de momento viene ganando River, que ya arranca a hacer esa mejora. Ya está en mitad de día este dragón del Kimtech, que se lo puede asegurar tranquilamente el equipo de River Plate. Ocean que va a entrar, pero no llega. Va, Nottingham para adelante. Carga las profundidades, golpea directamente sobre factores, pero Nottingham queda muy mal parado. Jux que está avanzando y lo va a agarrar directamente a Ocean. Cuidado, porque el daño que mete el equipo de River Plate es tremendo. Y se lo puede asegurar a Ocean también. Jux que quiere avanzar por los costados, pero perdió muchísima vida el enormizar, que le permite volver a la partida. Y es un asesinato doble que queda para Factorix y Strange. Con el resto del arcano, lo termina matando a Tomnan y terminan siendo tres asesinatos para River Plate, además de Seragon Kimtech. Tres veces lo vi muerto a Jux, más o menos, y Dandy lo levantaba desde el inframundo para que pudiera seguir metiéndose adelante. Jux, que sin miedo a nada, se mandaba hasta el fondo con plena confianza en su carrilero superior, que ahora sí hizo la diferencia realmente a esta hora de las peleas de equipo. Contra un Ibro que no pudo hacer prácticamente nada. Metió el daño, pero no fue suficiente. El pel que terminó dando Dandy fue tremendo, fue terrible. Y un Fatrix que ya se coloca 5-0-3 en su marcador personal. Ya está castigando muy, muy duro este Aphelios, que va camino a su segundo ítem. Y que encima tiene ese cronómetro disponible, que ni siquiera lo tocaron en la última pelea de equipos. Y que la verdad, si juega bien desde el posicionamiento, nadie puede llegar hasta él. Que es un poco también a lo que juega el equipo de River Plate, ¿no? No llegás a mi tirador, y si llegás tengo una Lulu, y si llegás tengo un Brown, y si llegás tengo un Chinsao que te puede sacar de ahí, y si llegás, llegaste bajo de vida, porque antes Strange te estuvo haciendo daño con ese Xerath y te complicó constantemente. River Plate se está planteando muy bien las peleas por equipos, aunque todavía están igualados en oro contra este equipo de Ibro, cuál es una realidad, mientras ya el conjunto de los leones comienza a preparar visión sobre su propia jungla. No quieren ver otro invade, como vimos previamente de parte del equipo de River Plate, que le terminó robando ese buff azul previamente a la Diana. Sí, así es. Vemos otra vez un River que aparece jugando alrededor del carril inferior, pero esta vez con una diferencia, ¿no? Porque tenés un Strange que también está aportando mucho desde el daño, que sabemos que si el Xerath tiene los recursos, a la hora del desgaste, del pokeo, termina dejando en general en muy baja vida al equipo rival, con una composición justamente que está en las manos de Ibro, que depende mucho, ¿no?, de cómo agarres esta iniciación, sobre todo en las manos de Nottingham, que es el que se va a encargar por ahí de setear la pelea para poder dar esos pasos iniciales. Entonces, si empezás a desgastarlo de a poco, desde lejos, con el rango tan seguro que tiene Xerath para hacerlo, es claro que le complicás un poco el panorama a un Ibro que puede buscar esa pelea frontal, ese error de posicionamiento que puede ser clave por una línea de dragado y eventualmente una carga de las profundidades, el resto del equipo está junto, y completar con eso una pelea de equipos por lo menos prolija que permita recuperar un poquito o nivelar el marcador de asesinatos, que hasta ahora está a favor de River Plate, pero como vos decías, ¿no?, el oro parejo. El oro parejo, y creo que también el marcador de asesinatos se puede dar vuelta conforme tire los paquetes Nobody, ¿no? Que ahí tenés una gran diferencia para el equipo de Ibro, ¿no? Porque
más allá de que no tienen forma fácil de entrar a veces dentro de las peleas por equipos, sino Bori llega a pokear lo suficiente y luego tirar ese paquete que directamente te lo puede deletear a Fatorix si está mal parado, lo cual es una realidad que esto sabe el equipo de River Plate y por eso se alejan tanto de Nobody una vez que ven que tiene ese paquete. Ahí está la gran diferencia que puede llegar a pasar al momento de, por ejemplo, cuando esté el Baron Nashor más activo, que lo estén buscando ambos equipos. Si Nobody tiene ese paquete, puede hacer una diferencia enorme a favor del equipo de los Leones y River Plate tiene que evitar sí o sí a Nobody en ese sentido, porque más allá de que haya quedado un poco más por detrás Tomnan luego de los asesinatos que consiguió Fatorix en esta altura de la partida, Nobody está prácticamente igualado en ese carril central y eso que ni siquiera todavía está en ese punto fuerte para el Corki. Sí, sin dudas, aparte está comodísimo en últimos golpes, ya tocando casi los 220. De hecho, el jugador con más últimos golpes hasta ahora, que no tiene ningún problema en limpiar las oleadas y que incluso, a ver, puede empujar en solitario como lo está haciendo ahora. Igual, ojo, está un poquito ahí sin visión, un poco adelantado. Terminaba limpiando en solitario, con la Valquiria se puede reposicionar sin demasiados inconvenientes, con lo que, si de pronto tiene información sobre dónde están el resto de los rivales, lo puede llegar a plantear. Y obviamente que ahora River va a estar alrededor de ese pit del dragón, porque ya está por salir en breve, el segundo menos de 30 segundos, de hecho, para que esté. Y ahora va a tener que empezar Ibro a rotar alrededor de este objetivo, objetivo al que primero llega River. Y esto, ojo, porque puede complicar un poco las cosas para Ibro. Segunda vez que River llega de primera mano a este objetivo de dragón. Y ya cuando pasó la primera vez, vimos la diferencia que causó esto para el equipo de River Plate. Están bastante igualados en ese carril central en oro igualmente. Pensé que iba a haber una ventaja un poco más grande debido a los últimos golpes a favor de Nobody, pero no, están 8.800 a 8.700, prácticamente nada de diferencia. Un poco lo mismo en ese carril inferior, 10.000 a 9.400. No hay tantas diferencias por ese lado para el equipo de Ibro, pero la diferencia grande la tenés en ese carril superior, ¿no? Que es un poco lo que va a pasar cuando tienes un Gamplan en contra de un Lulu, que puede farmear mucho más fácil y que eventualmente saca más oro el Gamplan. Y por eso también está por delante. Pero la Lulu, honestamente, no necesita oro. Necesita hacer lo que está haciendo constantemente Dandy, que es evitar un poco el pusheo del rival y estar ahí a la hora de las peleas por equipos. Que si Dandy está, la gente de River vive el doble entre la definitiva, los escuditos, que le puede hacer rápido a uno, que te silencia un rival, que lo hace chiquito y que no puede pelear más. Ahí tenés la gran diferencia que te puede causar Dandy dentro de esta partida para el equipo de River Plate. Te comento también que el conjunto millonario está buscando asegurar el primer Baron Nashor de la partida. Están los 5 jugadores de parte del equipo de River Plate. No está Kuma de parte del equipo de Ibro para ayudar a frenar esto, pero tiene la definitiva disponible. Lo que le acaban de meter a Jux, le bajaron toda la vida. Lo que pega Nobody no tiene el más mínimo sentido. Cancela este Baron Nashor el equipo de River Plate, porque la verdad con lo que pegó Nobody mucho no se podía hacer. Y fíjate, en ese carril inferior ya Kuma se asegura la torreta. Es que me llamó mucho la atención esa call de Baron Nashor, porque sí, a ver, tenías presionado el carril superior, tenías presionado el carril inferior y tenías de hecho a Kuma con teleportación disponible y apretando en solitario la línea sin problemas. Y justo yo te estaba por decir, porque vos me hablabas de que presionaba bien el Gamplan sin dramas y demás, y sí, es cierto, pero esto necesita volcarlo obviamente en ventajas un poco más concretas, ¿no?, para el resto del equipo. Me quedó un poco raro, o me quedó haciendo ruido el hecho de que no hayan peleado para nada ese segundo dragón que se termina quedando River Plate sin inconvenientes. Ni siquiera se acercaron a setear la visión alrededor. Me llamó un poco la atención, pero creo que River, con este error de irse a hacer un Baron Nashor con la presión en el carril superior, el carril inferior también, Baron que les iba a quedar, a ver, si lo terminaban de hacer, iba a ser de pura casualidad, porque no tenían ninguna posibilidad de hacer eso con seguridad, y ni siquiera te digo un 50-50 como uno dice siempre, te diría que era un 30-70 de que les salga bien, porque los podían encerrar por todos lados. La realidad es esa. Aparte, fíjate cómo está Nobody ahora mismo, constantemente presionando ese carril superior y permitiendo que el equipo de Ibro esté cómodo defendiendo este carril central, sabiendo que ya tienen la presión tanto en el carril superior como en el carril inferior. El equipo de River necesita frenar este empuje de oleadas que está consiguiendo el equipo de Ibro. Pasa que tiene muy buena limpieza de oleadas el conjunto de los Leones y para ellos es muy fácil recuperar la presión y mantenerla, sobre todo porque fíjate, sigue Nobody en ese carril inferior, en ese carril superior, y va a querer asegurarse la torre de Tarrito del Arcano que viene de parte de Strange, que quiere asegurarlo rápidamente a Ocean. Definitiva que no ha golpeado sobre absolutamente nadie de parte de Lions, y Ocean se va nadando de este enfrentamiento.
Sí, pero cuidado que mientras tanto en el carril superior y en el carril inferior seguís teniendo el empuje en solitario de Sí. Akuma y de Nobori, pero River sigue por el carril central, ¿eh? Alguien va a tener que volver para defender esto. Es que no hay sustitutos tampoco para el equipo de River Plate y la definitiva de Gamplan complica más todavía las cosas para el conjunto millonario. Nobori sigue en ese carril superior y va a poder asegurarse una torreta de inhibidor si las cosas siguen así. Y también en el carril inferior está Akuma pusheando todo bien para el equipo de Ibro, todo mal para el equipo de River Plate que queda con el inhibidor del carril inferior expuesto luego de esta jugada. Entendió muy bien Ibro el juego que planteaba River Plate con la pelea de equipos y demás. Él dice: bueno, ¿sabes qué? Vos tenés buena pelea de equipos. Después de esa pelea que se produjo en el carril central, donde Jux tocaba la inmortalidad de las manos de Dandy, empieza a jugar al empuje dividido de una manera que le sale excelente. Los deja encerrados directamente en su base. Lo único rojo que tenemos en el mapa por fuera de los lados superiores e inferiores es nada más que la visión. No hay estructuras ya para defender. El inhibidor del carril inferior que ya queda en pie, pero abierto y con la obligación constante de River de defender ese espacio que, a ver, sí puede sacar recursos sin arriesgarse por demás, pero en este momento a River le sirve tomar las peleas de equipo. Ese es el problema. Peleas de equipo que Ibro no le está dando el gusto de tener, pero que posiblemente se generen de cara a este tercer dragón para cualquiera de los dos equipos. Y un tercer dragón que tiene que ser peleado para cualquiera, sí o sí, como vos decís. Creo que, teniendo en cuenta que solo quedan 30 segundos y que el conjunto de River Plate está mucho más cerca de este objetivo que el conjunto de Ibro, me parece que Ibro lo va a terminar cediendo y permite que esté en alma Dragon Point el equipo de River Plate, que insiste sobre este carril central, siguen empujando, no quieren que se salve tampoco el equipo de Ibro porque ya utilizaba su ítem en ese carril central. Dandy quería ir Mirá a no voy. pelear, activaba el rito del arcano. Y Nobori, ¿a dónde está Nobori? Está en el carril superior puyándose y quiere asegurarse el primer inhibidor de la partida. Otra vez River Plate pierde de vista al carrilero central del equipo de Ibro y se lo va a poder asegurar. Va a ser el primer inhibidor del enfrentamiento. Mientras tanto, el equipo de River Plate se asegura su tercer dragón. Hashtag Kimotech, perdón, que es alma de Dragon Point para el conjunto millonario, pero a cambio pierden un inhibidor en ese carril superior y un No Baron solamente Nashor el que queda inhibidor. también para Ibro. Todo sale mal para River Plate. Y ay, 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 Lady Mufa se le acaba de complicar todo al conjunto millonario. Ay, 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 Román. Ay, 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 Román. Porque está jugando al split, Ibro. Y teniendo en cuenta lo que había sucedido justamente con River, esto no podía pasar. Se llevan un Baron Nashor de una manera silenciosa, tremenda, espectacular. Un Baron Nashor que, además de todo, es presentado por YPF. Aprovechá y escanea el código QR para disfrutar de los beneficios de la app YPF. Y está disfrutando, Ibro, de los beneficios justamente del Baron Nashor, porque fíjate que ya tiene una línea que se empuja en solitario sin problemas. Y esto le va a facilitar aún más el empuje y arrasar y comerse directamente la base de River Plate. Y River, que ahora tiene que pensar cómo defiende esta situación. Hay que frenar oleadas y hay que evitar peleas, pero Ibro sabe hacer muy bien lo segundo y River Plate no puede hacer mucho de lo primero. Ya pueden frenar un poquito lo que estaba buscando de ese empuje el equipo de los Leones sobre el carril central, pero no están muy lejos de la siguiente oleada y este Baron Nashor no va a ser muy difícil para ellos confirmar otra torreta más para el equipo de los Leones. Ya están también en el carril superior, en el carril inferior, Akuma. Para romper siquiera también ese inhibidor. Ibro está haciendo todo bien. River está en problemas. River no puede pelear. E Ibro insiste sobre este carril central. Quiere una segunda torreta. Jux que va a buscar la iniciación. Ya venía el rito del arcano que golpeaba sobre Tomlin. Lo terminaba asesinando. Shutdown. Se Ojo, acabó. ¿Qué Akuma. queda para el Xerath? Pero Ocean se va al medio del equipo rival. Tiene que gastarle el cronómetro. Pero no hay escapatoria. Lions que queda muy bajo de vida. Pero se salva justo. Fatorix se queda con el asesinato, pero Ibro se queda con el inhibidor. Otra vez peleas en diferencia numérica que esta vez le salen bien a River. Ibro no logra irse lo suficientemente para atrás para poder defender y ahora tiene que mantener la base con ese back rápido que le viene bastante bien a Akuma, pero cuidado, Lions igual muy lastimado, no se puede mandar adelante. Va a lograr River concretar esa torre, no va a poder llevarse el inhibidor de todas maneras, está Nobody con el daño. Creo que el destello venía hacia adelante, Jux complicado poniéndole el pecho a las balas. Buena definitiva, que le fuerzan, sale con vida hasta ahora, pero tiene que replegar urgente River, porque lo tiene Strange encerrado en la base, que no puede salir.
es que alguien tiene que evitar que se queme el rancho. ¡Ay! Justito, Lions con el escudo evita el daño que venía para sus carrileros. River Plate está en problemas. Akuma y el resto de los jugadores de Ibro se confirman otra torreta más, esta vez del carril central. Así es, League of Legends es un juego en el que gana el que tiene Corki, ¿no? Acá un poquito lo hablaban, lo pedían a Corki en la partida pasada, me había llamado la atención que no estuviera presente, pero creo que vamos a tener plagado de Corkis en esta oportunidad, en este parche, por lo menos está muy fuerte. Y la verdad que más allá de la selección de Corki, Ibro lo que está haciendo es leer muy bien el juego. Cuando tuvo la primera pelea que le salió mal, dijo, bueno muchachos, ¿saben qué? Vamos a jugar al split push, lo hace de una manera excelente, saca el objetivo que tiene que sacar. Error de River de no mantener la visión sobre el objetivo que más le interesaba a Ibro, un Ibro que mostró que los dragones no le importaban absolutamente para nada y que encima ahora, teniendo la base de River castigada como la tienen, les va a resultar muchísimo más fácil irse a por ese alma, bueno, que no va a ser alma, sino tercer dragón para ellos, si así lo desean, porque van a tener siempre, por lo menos, un jugador de River en la base tratando de defender y limpiar las oleadas de súbditos. La realidad es esa, pero también al tener un jugador en la base constantemente limpiando las oleadas, es que el oro se va a equiparar todavía más para el equipo de River Plate y van a tener las herramientas como para meter el daño suficiente para quizás dar vuelta a una pelea por equipo. Pero la realidad es como lo decís vos, el equipo de Ibro no está buscando pelear, River quiere pelear pero no puede porque está Ibro constantemente escapándose y la diferencia de oro se hace muy poco presente en realidad en este momento de la partida porque están prácticamente igualados los carrileros centrales, pero Nobody está aportando muchísimo para este equipo de Ibro a la hora de la limpieza de oleadas. Tiene el paquete disponible también, estamos a 30 segundos nada más del próximo dragón y Nobody insiste sobre el empuje en este carril inferior, tiene el paquete disponible y está yendo muy agresivo. Viene ya el rito del arcano que golpeaba sobre Nobody. ¡Ay! 3 de vida más o menos queda nada más el jugador, pensé que iba a terminar cayendo, pero Nobody se salva por poquito, gastaba el rito del arcano Strange y este carril inferior va a mantener su empuje, así que el dragón Kim Tech va a quedar para Ibro. ¿O no? Sí, a ver, no sé, no cantaría victoria tan rápido porque River se está reposicionando, sabe que es su última esperanza, pero alguien va a tener que ir al carril superior porque Akuma está empujando solo, sin problemas, Strange está allá, no lo ven todavía, no está revelado, ojo con Lions. Entraba Lions, pero es alma Kim Tech para el equipo de River Plate, que ahora está buscando la pelea nuevamente sobre este carril inferior. Fatoris que va por un lado, Lions y Jux por el otro. Nobody llegaba, venía la definitiva que golpeaba directamente sobre Lions y ahora es un zombie que está reviviendo. Del otro lado, Fatoris ya estaba golpeando rápidamente sobre Nottingham y Nobody se confirmaba el asesinato. El alma se la queda al equipo de Ibro, pero terminan perdiendo a su soporte. Sigue buscando el empuje al equipo de Ibro, insiste sobre este carril inferior y ahora River Plate con un alma Kim Tech quizás pueda dar vuelta a esta situación tan pero tan complicada en la que se encuentra. Lo que está pegando Nobody es ilegal, te diría ya en este punto. A ver, sabemos que es un Corki, sabemos que encima consiguió recursos en el juego temprano, tiene 353 últimos golpes, está como quiere realmente, igual recién la trotó un poquito, ¿no? Ahí no estuvo para la pelea de dragón, una pelea que decidió no tomar, Ibro tampoco se quedó mirando desde las sombras. Fue buen soneo también por parte de Lions, pero cuidado porque el Baron Nashor lo están derritiendo. 50-50 es esto, está Jux ahí, mitad de vida muy bajo, entra, pero Ocean se terminan quedando el Baron Nashor para el equipo de Ibro. Ahora va a buscar la pelea el equipo de River Plate, Ocean que está peleando contra Dandy, contra Factory, está muy bajo de vida. Cohete que no golpea sobre absolutamente nadie, Dandy se escapa muy pero muy bajo de vida, utiliza el cronómetro, pero nada para hacer para Ocean. De igual forma, el Baron Nashor se lo termina quedando el equipo de los Leones. Así es, un Baron Nashor que termina esta vez, otra vez, a su favor, que vamos a ver qué beneficio le pueden llegar a sacar, porque ahora Ibro está perdiendo un poco la paciencia, me parece, a la hora de empezar estos duelos. Se está entregando, quizás de alguna manera, a las manos de un River que tiene ese alma Kimtech y que aparte tiene la acumulación de las cuatro dragonas también, ¿no? Así que daño no le estaría faltando a River, por otra parte. Hay que tener cuidado con esto. Las peleas no se le están dando del todo bien a Ibro ahora o no se está pudiendo replegar a tiempo. Sin embargo, la base la sigue sosteniendo estoicamente River por ahora, ya 35 minutos pasados de la partida. El problema que tenemos acá también es que esta aparición del alma, no te digo tan temprana porque hubo 6 dragones, así que no es un alma tan temprana. Sí. Pero ya nos habilita dentro de menos de 4 minutos la aparición de este dragón ancestral. Y que si River amasa, espera el resultado,
espera, guarda, holdea, como está haciendo, limpiando, tranquilo, con paciencia, y se lleva ese dragón ancestral. Ahora, el dragón ancestral no lo podés negociar. Lo no. tenés que hacer sí o sí, porque si no es un cierre de partida inminente. Y además con un River que busca más la pelea que otra cosa, porque es muy difícil para River mantener la presión ahora mismo con todo lo que ha perdido. Cuidado, pues ya está buscando otra vez el avance del equipo de River Plate. Van a ir sobre Ocean, pero Ocean se escapa y lo termina agarrando Jux. Esto es problemático para el equipo de River Plate, pero por ahora puede aguantar muchísimo gracias a su definitiva. Jux no termina estando en problemas. Ocean, que va a tener que volver a base, nada mal lo que acaba de meter Nobody con el cohete, acompañado por el cohete Mega Requete Inmortal de parte de Jinx. Están todos bajo de vida los jugadores de River Plate, pero Ibro no puede confirmar ningún asesinato. Lo que mete Nobody a esta altura de la partida no tiene nombre. Y Akuma puede estar en problemas ahora que el equipo de River Plate lo fue a buscar. Fue a defender ese carril superior porque no pueden perder otro inhibidor más. Porque si no, es prácticamente partida a favor de los Leones. Es que después que River llega hasta todos los recursos en esa pelea de equipos, ahora es el momento de Ibro para empujar en paralelo, ordenar. Ahí lo tenemos otra vez. A Nobody en el carril inferior y a Akuma del lado superior del mapa empujando. Pero cuidado, porque va a tener que alejarse Nobody. Lo van a ir a buscar. Estaba empujando un poquito Ocean cerca. Se gastaban recién todos los recursos en Ocean, que no terminaba de caer encima en la pelea. Así que esto le había salido bastante, bastante bien a Ibro. Que de todas maneras no está pudiendo bajar los inhibidores. Está defendiendo bien River. Obviamente ya la limpieza de oleadas es mucho más cómoda para un River que sufría mucho de esto en el comienzo de la partida, pero con este Xerath cómodo como está y el Aphelios también, limpia un poco mejor las oleadas. Obviamente que las peleas de equipo ahora tienen que evitarlas más que nunca los muchachos de Ibro, teniendo en cuenta el alma que los va a hacer revivir en zombies, que pueden utilizar todas sus habilidades. También esto es un problema. Sí. Así que hay que mantener el empuje debido, hay que mantener la visión. Un empuje que ya no creo que pueda ser un 1-3-1 con tanta facilidad como lo era en un principio. Pero que un 4-1 puede llegar a funcionar. La realidad es esa, pero también hay que tener en cuenta que River ahora puede defender mucho mejor un 1-3-1 o un 4-1 de parte del equipo de Ibro, por las ventajas que han conseguido. Está ya a la altura de la partida y porque están prácticamente igualados. A ver, hay un Xerath en ese carril central que ya tiene los 6 ítems. Mal no la está pasando River a esta altura de la partida. Y estamos a un minuto nada más de la ancestral. Hay que comenzar a setear visión, hay que comenzar a setear oleadas, porque este dragón es importante y puede significar también el fin de este enfrentamiento. Sí, así es. Puede significarlo. Ya el tiempo es escaso para cualquiera de los dos equipos. La presión igualmente sigue a favor de Ibro, por las estructuras, simplemente arreglando rápido las salidas River y rápido también dirigiéndose a setear visión sobre la posición de este dragón ancestral. Y cuidado, cuidado la pelea de medio, porque se activa ya el rito del cano y lo van a buscar a Nobody. Le fuerzan el paquete a Nobody, no puede hacer nada ahora con su pasiva. Problemas estos para Ibro. Jux, que bueno, lo que pega esos cohetes, es que fue un cohete común encima, ni siquiera fue el potenciado lo que mete en este momento. Nobody no tiene nombre y mientras tanto volvemos a lo mismo en el carril superior. Akuma empujando en solitario lo que acaba de meter Nobody de vuelta. Está en problemas Jux, se manda al medio del equipo rival, va a intentar asesinarlo a Ocean, pero rápidamente tira el cronómetro del otro lado de Lions, aguantando lo que puede junto con Factoris. Tira la definitiva, pero Tomnan se termina quedando el asesinato. Ahora es un zombie, va a ir para adelante. Cuidado con lo que acaba de meter el equipo de River Plate, que acaba de asegurar un asesinato doble. Nobody también. Y los zombies están de pie, pero ya no hay nada para hacer. Ocean, Nobody van a ir en solitario a querer asegurarse este dragón ancestral mientras... inferior, porque queden sí o sí este dragón ancestral. Excelente pelea de parte de Ibro que les termina confirmando el dragón ancestral que Strange casi te digo se lo llegaba a robar. Intentaba, era el todo por el todo para Strange, que usaba la teleportación, usaba el destello también, el rito del arcano, que recién ahora lo tiene disponible, porque si lo hubiera tenido anteriormente hubiera sido muchísimo más complicado. Entonces, para los Leones, que la verdad salen bien parados de una pelea donde de todas maneras... River Plate, igual que hace 15 minutos igual de destruida, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, no es que tienen la base destruida recién. Pero tienen la base destruida, hay Baron Nashor disponible, la visión es toda azul alrededor justamente de este Baron Nashor. Y encima
no hay posibilidad de pelear esto, porque no quiero ni imaginarme lo que pega Nobody con Ancestral. La verdad que lo que va a meter Nobody en este momento de la partida es terrible. Ibro, se confirma. El Baron, Nashor, ya son los dos objetivos principales que quedaban en la grieta. La verdad no veo forma en la que River pueda volver al enfrentamiento después del daño que acaba de meter Ibro, de todo lo que ha logrado para esta altura de la partida, con estos dos objetivos ya cumplidos y con un equipo de River que tiene que defender nada más, que no puede proponer nada a esta altura de la partida y con un pokeo tremendo que acompañado con la definitiva de parte de Jinx que casi lo terminaba asesinando Strange, van a asegurarse este inhibidor del carril central, empujan también por el carril superior si quieren sacar todos los inhibidores ya que están ahí, ¿por qué no? Cuidado que le acaban de meter muchísimo daño a Tomlin con ese rito del arcano, Nobody que también perdía bastante, pero no llegaba a golpear con su último cohete potenciado, caen dos inhibidores e Ibro se retira. Podría haber sido la oportunidad, pero no se quieren arriesgar, no quieren subestimar lo que puede llegar a castigar justamente a River en una pelea de equipos frontal, pero va a insistir todavía con esto. Ibro no quiere que se le vayan las mejoras, quiere seguir aprovechando todavía esta mejora de Baron Nashor. Los últimos segundos que le quedan disponibles reagrupan, y de hecho reagrupan con teleportación por parte de Nobody, así que van a intentar cerrar la partida ahora, o por lo menos usar el mayor daño posible, porque dos inhibidores caídos. Cuidado, huyan, el daño que acaba de recibir es terrible, pero Lions perdía su definitiva, y es un elemento importante de cara a defender. ¡Uy! En lo que acaba de pegar Nobody, se lo llevaba, le desinstalaba el juego a la Lulu directamente. Nada que hacer. Es que acá te posicionás mal y te sacan toda la vida. Es terrible lo que pegan ambos equipos ya para esta altura del game. 42 minutos que tenemos y no hay más inhibidores para el conjunto millonario. Lions hace todo lo posible junto con Factorius para defender esto, pero ya están golpeando sobre las puertas del Nexo, la primera torreta que está a punto de caer con el daño que tiene el equipo de Ibro. Hace todo lo que puede River Plate ahora mismo, pero me parece que ya no va para más. Cae la segunda torreta del Nexo y el Nexo queda completamente expuesto. Ahora está haciendo todo lo posible el equipo de River Plate para defender el rito del arcano que lo terminó matando Nobody. Ocean, que con la caída de la luna podía agarrarlo tanto a Lions como a Fatorix, pero el daño que tiene Ibro no tiene rival. Va a caer el Nexo y la primera victoria de este enfrentamiento es para Ibro. Victoria para los Leones, entonces, excelente jugada. Lee de principio a fin el juego que planteaba River Plate. Arranca con el pie derecho, o bueno, con la pata derecha en el caso del León. Tenía que tirar algún chiste malo porque la verdad que venía todo muy serio. La verdad que fue un enfrentamiento tremendo para comenzar hoy. Y teniendo en cuenta que esta es recién la segunda partida del día, yo no quiero saber qué nos espera. Terrible partida que hemos tenido entre Ibro y el equipo de River Plate Gaming. Bastante igualado hasta último momento, pero me gustó mucho cómo se planteó Ibro para este enfrentamiento. Sabían que no era momento de pelear muchas veces, sabían que tenían que esperar a llegar a un juego un poco más tardío, donde tenía el daño Nobody, donde si conseguían estos empujes constantemente, no había forma de parte del equipo de River Plate para